Aquella mansión escondía secretos inconfesables, y nadie que la visitara se libraría de aquella maldición. Aislada durante tormentas, Ellsworth demuestra que el hombre aún puede aterrorizarse con fantasmas. Bienvenidos de nuevo a su canal Para Qué Leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más. Y oh sí, como apreciaron en la introducción y en el título de aquí abajo, toca que abordemos otra obra del maestro del horror, del doctor del género, William Peter Blatty. Qué mejor que en este Día Internacional del Libro, con su obra Ellsworth, donde vamos a abordarlo desde la temática paranormal. Oh sí, este autor ya nos trajo de monología con El Exorcista, ya nos trajo Novela Negra con Legión y La Quinta Configuración. Ahora vamos a verlo abordando el tema de fantasmas, maldiciones en una casa embrujada llamada Ellsworth. Con 170 páginas, este autor nos presenta a Joan, una vendedora de bienes raíces, que no puede vender esta propiedad, ya que resulta ser que este lugar está maldito. Desde la primera familia que pisó su suelo, terminó muerta. Y sí, esa es la leyenda de Ellsworth. Familia que entra aquí, familia que termina muerta, asesinada o desaparecida, ya que en el trasfondo, en el sótano de esta casa, hay una cripta, y en la puerta de esta cripta vamos a ver a un demonio. Me encanta William Peter Blatty, cómo regresa a sus orígenes metiendo cuestiones demonológicas. Y entonces Joan decide a toda costa vender esta propiedad, porque ella es muy capaz en su profesión, y pues se le ocurre quitarle la mala fama a esta casa, haciendo que un escritor la acompañe y una vidente a pasar un fin de semana y desmentir estas horribles leyendas de que la casa está embrujada y que de por sí es una casa muy lejana, ya que para poder llegar ahí tienes que tomar una pequeña embarcación en Manhattan, y a las orillas se pueden ver la ciudad de Manhattan. Está muy bonita la casa y muy bonito, por así decirlo, la ambientación que genera William Peter Blatty. Cuando llegan a la mansión se dan cuenta que está el heredero de esta casa y su, por así decirlo, ama de llaves, Norma. Y es cuando tú dices, aquí ya empieza lo interesante. Porque desde que pisan la casa de Ellsworth empiezan a suceder bastantes casos extrasensoriales. Y vamos a ver juegos con Ouija y vamos a ver que las mesas se mueven, las paredes platican, el suelo chirrea. Y entonces William Peter Blatty nos va a explicar qué es Ellsworth y qué le va a pasar a nuestros protagonistas. La ambientación es muy clásica, es muy ochentera, muy al estilo La Maldición de Hill House, muy al estilo El Horror de Amityville. Vamos a ver esta atmósfera fría, lúgubre, tétrica, que nos fascina y nos encanta. El hecho de no te metas a la oscuridad porque sabes que te van a matar, aquí está presente. Toda la parte cliché, y lo tengo que decir, de los fantasmas está aquí, pero lo sabe abordar muy bien William Peter Blatty, desde el hecho de la maldición, desde el hecho de la captura de figuras ahí en la penumbra, hasta el hecho de jugar con la Ouija en una sesión espiritista para que los muertos se manifiesten. Blatty sabe lo que funciona y lo detalla muy bien, lo describe perfectamente. Nuestros protagonistas pasan de el clásico escepticismo de yo no creo nada hasta que lo vea, y una vez que están presenciando los hechos fantasmagóricos, empiezan las dudas, empieza la incertidumbre, empieza el miedo, empieza el terror, empieza el horror y empieza la adrenalina de querer salir de Ellsworth. Pero esta casa, una vez que logra tener nuevos habitantes, no los va a dejar salir tan fácilmente. Creo yo que Blatty sabe manejar el suspenso muy bien. El horror tiene dos que tres escenas muy tétricas. Debo advertir que es un libro muy entretenido, no me causó un pavor así que ustedes digan no voy a poder dormir, no, a gran diferencia de con El Exorcista, pero entretiene muy bien, sabe darte los toques fascinantes para que sigas amando la literatura de fantasmas, y te da un final
muy, muy cruel. Es un final muy fatídico, pero logra poner en tela de juicio lo siguiente. ¿Qué necesita un alma para poder descansar en paz? ¿Qué significa este traslado de muerte terrenal a muerte espiritual y el significado de la palabra trascender al otro mundo? Muy bien por Blatty al dar esas tres definiciones en esta obra. Es una novela que se te va muy rápido, te la acabas en un día, tiene 170 páginas, además viene bellamente ilustrada con unos cuadros macabros, quiero que lo vean y pues atrévanse a entrar a Elsewhere y descubran la maldición de este hogar. Vean qué va a pasar con esta cripta que se encierra aquí abajo. ¿Qué va a suceder con este escritor, con esta vidente y con esta vendedora de propiedades? Y sobre todo, ¿qué es lo que encierra el antiguo dueño de esta propiedad junto con su ama de llaves? Lo tienes que descubrir aquí. Y claro, vamos a ver este toque hermoso de Blatty, que es utilizar sangre, espectros, ruido, cuestiones de ouijas. Entonces, Blatty sabe lo que funciona en el horror, sabe lo que le encanta a la gente cuando quiere asustarse, cuando quiere entretenerse utilizando cosas que no conocemos. 4 estrellitas en Goodreads, un 9 de calificación. ¿Por qué le bajé? Porque sí tiene toques clichés, como ya mencioné. Sí hubo un momento en que me entretuvo, pero no me aterró. Y el final se me hizo un poquito predecible, pero un final bien cerrado para esta casa y su maldición terrible. Así que denle una oportunidad a Elsewhere de William Peter Blatty. Creo que soy el primer booktuber que habla de esta obra. Creo que es la primera vez que se aborda este texto en internet. Así que denle una oportunidad a Elsewhere. Este libro lo compré en la FIL Guadalajara del año pasado. Y pues hasta la próxima y adiós.